Buenos días, buenas tardes, Corley, desde su casa, desde Palma de Mallorca, transmitiendo en vivo y directo a través de su plataforma del Facebook, página oficial del Chef Corley y su Tururú. Saludos a toda esa gente que se va conectando, mi gente. Ya saben, hoy vamos a preparar una rica empanada de harina de maíz al estilo del Chef Corley y su Tururú. Vamos a hacer una rica empanada al estilo del Chef Corley y su Tururú. Vamos a compartir el vídeo. No te olvides de apoyar al Chef Corley compartiendo el vídeo. Síguenos en sus redes sociales, inscríbete a la página de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. ¿Cómo es el apellido de él? ¿Y el tuyo es García? Un saludo para la familia Vaque García que nos está visitando desde Sevilla, aquí en Palma de Mallorca, lo tenemos aquí en casa. A la familia Vaque García. Lo tenemos aquí en casa, la familia Vaque García desde Sevilla. Bienvenido a la Isla Bonita. No te olvides de compartir, mi gente. Saludos para todos los que están conectando. Bueno, a mí me sale saludo tu mamá. Saludos para mi veterana que está ahí conectada, mi veterana. Elena Chávez. Ya sabe, veterana, hay que compartir, veterana. Mireya Pineda. Saludos para la señora Mireya Pineda, saludito. Vamos a hacer una rica empanada al estilo Chef Corley Tururú. Unas empanadas posi. Unas empanadas que no vas a verla por ahí. Ya sabes, mi gente, saludito, saludito. Estamos compartiendo el vídeo. No te olvides de compartir. Tenemos a la familia Vázquez García y a sus cuatro hijos aquí en Palma de Mallorca, en la casa del Chef Corley de Sevilla. Yari García. Para Mallorca. Saludos para toda esa gente en Sevilla. Toda la familia Vázquez García que hay por Sevilla, los García que hay en Sevilla, los Vázquez que hay en García. Todos terminan en Vázquez. Ya sabes, bien, saludito, no te olvides de compartir, mi gente, compartir. Hay que compartir. Hoy vamos a hacer unas ricas empanadas, aparte tenemos otra comida para los invitados. Ellos no lo saben, pero hay que sorprenderlos. Con el Tururú. Bueno, Glenda, mi gente. Chávez. ¿Quién? Glenda Chávez. Saludos para la señora Glenda Chávez. La señora Glenda Chávez. Saludito, señora Glenda Chávez. No se olvide de compartir, señora Glenda. Hay que compartir, hay que apoyar al talento tarifeño. Ya saben que el Chef Corley es 100% tarifeño. Un saludo para toda esa gente del Cantón San Morandón, la parroquia Tarifa, el recinto Boca de Caña, Pista Miraflores, Salitre, Bernaza, Guayaquil, San Carlos, Naranjito, Manabí, Quito. Hay que compartir, mi gente. Pili y Mosca, compartan, compartan. Ya compartí, dice Glenda. Ahorita Guerrero. Saludito, señora Ahorita Guerrero. Ahí en la pista, Miraflores, que es Ahorita Guerrero. Paola Moncada. Saludos, señora Paola Moncada. Los años que le debe a señora Paola Moncada. Ya, son cinco. Bueno, mi gente, estamos compartiendo. Vamos a decir los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras empanadas. No son una empanada cualquiera. Ponte pila, quédate hasta el final del vídeo y compártelo, que no son una empanada cualquiera. Es algo loco. Ya sabes que el Chef Corley es una locura, pero positivo. Tenemos hoy día invitados. Ya le están dando vuelta al Tururú afuera. Bueno, Estrés Segura. Saluditos, señor Estrés Segura. Walter Alvarado. Saludito a mi familia, Walter, ahí es el chibudo. Comparta, familia, comparta. Bueno, mi gente, le vamos a decir los ingredientes que vamos a utilizar hoy para nuestra empanada. Es algo fácil, rápido y sencillo. Ok, aquí tenemos pasta de ajo, orégano, pimiento, comino, cebolla, tomate, despacio, puerro, cilantro, un huevo, pimienta, sal, fécula de maíz, maicena, el pollo,
En este caso, pechuga de pollo y la harina de maíz amarilla. En este caso, aquí tenemos el caldo del pollo que hemos cocinado y nuestro queso al gusto de cada persona. Aquí tenemos queso mozzarella, queso cheddar, queso edam, una mezcla de queso, ok. Para nuestra empanada al estilo de Chef Corley y su tururú. Así que vamos a hacer el primer paso para nuestras empanadas. Va a ser algo rápido, fácil y sencillo. Como la cucaracha bajándose del grillo. Glenda Chávez te dice hola. Hola, señora Glenda, a los años que se deja ver. A los años y 2 meses que la veo. Corley. Salúdeme a su esposo. Ya saben, granizados cachitos ese. Ese es granizado cachito. Abelino Marta Zaida. ¿Cómo? Abelino Marta Zaida. Saludito a Abelino Marta Zaida, hijo mío. La camarógrafa, Abelino Marta Zaida. Aquí. Bueno, mi gente, vamos a echar un chorrito de aceite. En este caso de oliva. Marushi Guerrero. Saludito, señora Marushi Guerrero. Marushi. Eduardo Briones. Saludito, mano. Sargento de las Fuerzas Armadas, de los bomberos, Eduardo Briones. Saludos para la señora Piedad, Piedad de Tobago. Saluditos, saluditos. Ya sabes, vamos a hacer unas ricas empanadas. Ponte pila, que hay que compartir. Saludos para la familia Vaca García, que viene de Sevilla, Mallorca, a visitarnos. Desde Sevilla. Vaque García, Vaque García. Las vacas la han dejado, el ganado la han dejado, dice. Hola, mano. Bueno, vamos a comenzar, mi gente. Vamos a agregar la cebolla. Paqui Borjas Lozano. Saludos para el mejor chef desde Sevilla, dice. Gracias, Paqui. Esa es la mamá de la señora. Bien, gracias, Paqui. Reina Zavala. Tomate. También, bueno, mi gente, estamos echando los ingredientes para hacer nuestra empanada. Ponte pila, ponte pila. Hacer algo fácil, rápido y sencillo. Cali Correa, Jessy López. Saludito, Cali Correa, Jessy López, saludito. Alcina. Vamos a hacer nuestros fritos para hacer nuestra empanada. Jonathan Cortés. Saludito a mi vecino aquí cerquita, lo tengo de vecino. No le digas así. No, tú le dices mandarín. Él es una fruta exótica. ¿Cómo te pila, vecina? Tu pechoncita consentida. Saluditos, pechoncita consentida. Enfóqueme acá, por favor. Mira, vamos a hacer la masa de las harinas. Aquí tenemos la harina de maíz. En este caso, amarilla. Le echamos un toque de sal y la fécula de maíz. La maicena. Un saludo para mi hijo Joel allá en la Johnny, en los Estados Unidos, saluditos. Nos está viendo desde Nueva York. Nueva York nos está viendo Joel. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el estado? New Jersey. Bueno, mi gente, ya saben que compartir. Saludos para Cristian Vázquez García, que está aquí desde Sevilla. Dylan Vázquez, es toda esa seguidora, todas las parceras que tienen Sevilla. Vamos a echar la pasta de ajo, mi gente. Lorena Pineda. Orégano. Saludito para mi comadre Lorena Pineda, allá de New Jersey, para toda su familia. A su hermano, cumpleaños. Y saludo también para el compañero de ayer, creo que fue. Mi panita pirata. Saludito para mi panita pirata. Saludito, ya sabes. KRN Arteaga. Bueno, eso viene aquí. Aquí tenemos, le hemos echado sal, fécula de maíz y la harina de maíz. Vamos a echar caldo de pollo. Que sea caldo el que te guste, el caldo de pollo, de carne. Vamos lavando las manos. Heidi Parrales. Saludito, Heidi Parrales. Y vamos a hacer las mega empanadas, una empanada fusionada. Cuidado, no se tiene nada. Vale, ahora vamos a lavar las manos. Y vamos a darle duro. Vamos a darle duro.
Seguir metiendo el palo de pollo, mi gente. Ahí está. Vamos a amasar nuestra masa. Bien poderoso. Si tienes amasador, puede hacerlo con amasador. Claro, el que tiene cualquier aparato que pueda amasar, lo puede amasar. Aquí es tradicional, típico. Es el que uno es de pueblo. Uno de pueblo. Así que todas las parceras de Sevilla, tenemos aquí al gigolo de Sevilla. Dylan Vázquez García lo tenemos en casa. Así que, vamos a decir las chicas. Que el sabor no se ha dejado un poco de corazón roto. ¿Alguna bala perdida? ¿No? Dice. Valentina. Ah, Valentina, ¿eh? Hasta el nombre, ¿verdad? ¿Valentina qué? Ramírez. Valentina Ramírez le dejó con el corazón roto, dice. Acá Dylan. Le va a recortar. Ah, ¿tú le vas a tu corazón? Bueno, más o menos. Ah, se dice a Iván que le saludes a la mamá en Ecuador, el Empalme, dice. Un saludo para la gente en el Empalme. ¿Y cómo se llama la mamá de Iván? Dice, un saludo para mamá en Ecuador, dice. Un saludo para la señora Hortensia Lizardo allá en el Empalme. De parte de Iván Morán Lizardo. De Palma de Mallorca lo tenemos a Iván Morán Lizardo. Vamos a agregar el pollo. Manda el saludo mío a Hortensia Lizardo allá en el Empalme. Dice que muy pronto la va a visitar, dice el señor Hortensia. Muy pronto, dice. Que le espere, dice, con los verdes. Si quiere comer, dice, un encocado de cangrejo. Y se vació el verde. Con verde, claro. Un bolón, ¿qué? Un super bolón. Ahí está, mi gente. Vamos a echarle cilantro. Vamos a echarle un poquito de caldo de pollo aquí. Karina Sánchez. Saluditos, Karina Sánchez, saluditos. Me pongan acá, por favor, vamos a echar el último. El huevo. Ahí tenemos el huevo. ¿Ok? Seguimos amasando acá. Juanlo Gómez. Saluditos, Juanlo. Ah, no sé, Joanio Gómez. ¿No vale? Yo. Johanna. No, Johanna no. Yo creo que es hermana de Gómez Navarro. No. Elizabeth Avelino. Saludito, Elizabeth. Elena Chávez Vargas. Es el señor Elena, los años que se escucha. Se ha acordado a su hijo acá en Palma de Mallorca. Estamos amasando, mi gente, ya saben. Vamos a echar un poquito más de. Pero si tienen amasadora también puede. También puede, claro. Uno del pueblo, uno ya las creencias que le daban los abuelos, las mamás, ya. Paqui Borja Lozano, gracias por recibir a mi Yali en su casa. Ah, desde Sevilla, está diciendo la señora, Paqui, ¿no? Paqui, aquí están sus nietos, aquí está el gigolo de Sevilla, lo tenemos a Dylan. Aquí ha dejado unos corazones rotos, por allá dice. Que ya vuelve, ya vuelve, ya vuelve. Extraña. Extraña, Cori, ¿cómo es? ¿Dónde vive? Cori. Steven Pineda. Extraña Coria. Lo extraña en Coria. Las parceras. ¿Cómo se llama la parcera? Vamos a darle un saludo directo. Este es pura lámpara. ¿Cómo se llama tu hijo? Daniel, ¿cómo se llama la parcera? No, pero no es nada mío, no es nada mío. Ay, te chico atrás ahora. Nada, no somos nada de ellos, nada. No, eso no puedo decir allí, si no me... Se cierra. Pero tengo amigas por ahí. Sí, está bien. Yali, tu gran familia, besitos. Saludos desde Sevilla. Estamos desde Sevilla a Mallorca, Sevilla. Ya saben, estamos haciendo una empanada monstruosa. Vamos a estar aquí, porque si quieres saber más. Una empanada que hemos preparado aquí para nuestra empanada
Esto es algo tradicional, típico, ¿no? Con Juan Carlos Morán y Tardo. Saludos para la familia Litardo, ya en el Empalme. Narcisa Jesús Catuto Murillo. Saludito Narcisa Catuto. Aquí teníamos gente. Teníamos calentón del aceite para las empanadas que sean violentamente poderosas. Freddy Olmedo, Yali. Saludos, saludos. Yali dice saluditos, aquí compartiendo con Gran Michel. Con el Gran Michel. Desde Sevilla. Palma de Mallorca. En Sevilla nos visitan la familia Vázquez García. Están haciendo una gira con su el hijo que es famoso, es el sex symbol de Corey. El Dylan. El Dylan y el Daniel, los terribles de Corey. Y el más pequeño es el terrible de la guardería. Fidel, Fidel. ¿Cómo te? Fidel es el terrible de la guardería. No, 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 estamos en lo tradicional. Quédate con la copia, ¿no? Tú sí tienes tu molde avanzado. Yo te doy lo sencillo, ¿vale? ¿Ok? Para que hagas tu empanadita en tu casa. Reina Zavala, saludos. Saluditos, señora Reina Zavala, saluditos. No te olvides de compartir. Narcisa Jesús Catuto dice que le repitas qué es lo que estás haciendo. Hoy estamos haciendo unas empanadas, tía Narcisa. Unas empanadas tururú. Ya sabe que el tururú lo pone uno. Así que quédese hasta el final del video, compártalo, que les quede el video. Para que vean cómo son las empanadas tururú. Ya, ya que vamos a reservar nuestro pollo. Luego lo verán dónde va el pollo. Luego lo verán dónde va el pollo, gente. Saludos, Sano. Buenas tardes, familia Vázquez García, a Chorly y compañía. Aquí vamos a hacer la empanada. Ya me cambió el nombre, ya me cambiaron el nombre. Y no. Viva el Betis. ¿Y quién dice Viva el Betis? Falú. Mi madre. Ah, Viva el Betis. ¿Es Joaquín entonces? ¡Ay, Joaquín! Sí, sí, Viva el Betis, Viva el Betis. Entonces Joaquín ha sido el terrible del Betis. Bueno, ahí como estás viendo, mi imaginación de mi empanada. RD Pelado Dan, estamos presentes, ñaño, en casa de Mami Elena. Saludito, saludito a mi hermano. El pelado Dana, el terrible Dana, está ahí. El terrible Dana está ahí. Ahí estamos con la primera empanada, ya viste lo que le hemos hecho, la primera empanada, cuidado. El loco Dana, dice. Aquí tenemos la primera empanada. Solo le hemos echado. Y no me fijé. Ya. Vea. Ahí está la masa. Ustedes una bolsa, una funda, bolsa limpia. Nada de máquina, ni tabla, nada. Esto es tradicional. Esto lo aprendí yo cuando estaba en Ecuador, allá en las montañas de Trujillo. ¿En Trujillo tiene montaña? Así, ¿ah, uno sabe? Que alguien de Trujillo me diga la montaña de Trujillo, ¿cómo se llama? Oye, ¿tú prendes el horno? Sí, está el horno, sí. Ah, vale, sí. Roger Chávez. Saluditos para Roger Chávez. Y le echamos un poco de queso. Contundente ese queso. Y hacemos eso. ¿Y lo del pollo no le pones? ¿Qué es hasta el final? Usted la cámara tiene que ir hasta el final. Ah, va, es que no vi lo. Vale, vale. Le hacemos un moldecito ahí. Ahí sale la empanada. Fácil, rápido y sencillo. Tuco de empanada, uno se llena. Ya los invitados, uno no piden más. Oye, café caliente. Giovanni Aray, Arévalo. Saludito para mi primo. Yuleisi Valdés. Mi primo Giovanni. Alias conocido en la farándula aquí en Mallorca. Más sabe, más sabe. Gregory Huacón. Saluditos para mi pana Gregory Huacón allá en Tarifa, San Borondón. Giovanni dice belleza, primo, bendiciones. Amén, primo. Ya usted sabe que uno es un loco en la cocina. Uno le pone su tururú a todo. Lo hace con amor y cariño. Cariño y amor. Estamos haciendo unas empanadas aquí. Abigail Caterina León Merelo. Saluditos, Abigail. León Merelo. Estamos haciendo
tenemos las empanadas tururú, improvisando todo con moldes, moldes. Es algo fashion. Y aquí ya la señora Yalilia se va ya a hacer unas empanadas al señor Baque allá en Pa' el Cafezazo, la señora. Bien hecha como la tuya, no creo. Ahí le sale poderosa, le pone ahí el sazón. El sazón yalilesevilla.com. Y sencillo, no pones excusa que no tengo molde, que no tengo una tablita para aplastar, nada, a ver. Una bolsita que tenga por ahí del mercado. Casi hago publicidad. Una bolsita, una, sí, gratis, no se puede. Tiene que promocionarme. Le pones el queso, harto queso, y luego ya verás, quédate hasta el final, le vas a decir, madre mía, mañana la hago esa, mañana la hago esa. Bueno, vamos a seguir, estamos hablando mucho. Estamos hablando. ¿Cuánto da de harina? Ah, 500 gramos. 500 gramos, pero todavía te queda. Sí, tranquila, no tengo prisa. Tranquila, cuida el vaso para allá. Que los invitados piensan que solamente van a comer empanadas. Imagínate que en la casa de Chef Cobre solamente van a comer empanadas, no va a salir. Grisol Carvajal. Saludos, señora Grisol Carvajal. ¿Abrieron a señor Iris? No. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, había una botella. ¿Te traigo un poquito? No puedo. No puedo. Ahí vamos a hacer un arroz con lentejas. Típico del campo. Tierra, lindo Ecuador. Morito, ¿no? Un morito de lentejas. Jorge Baque. Un salam alicú. Vamos a hacer un arroz con lentejas. La lenteja no tengo de precocinar. Qué buena pinta tiene la empanada. ¿Quién dice eso? Jorge Baque. ¿Qué más sabe? Que no es un loco. Está la hueva. Si pan es alta, la hueva. Déjame seguir haciendo unas cuantas más. Bueno, a ver si esta va a freírla. Sí. Para que se vaya. Mira, vamos a apretarla. Landy Gómez, Falú Lozano, Bacán. ¿Landy Gómez dijiste? Landy Gómez. Saludito, sí, a la señora Landy Gómez. Paqui Borja. Saludito, Paqui Borja. Un buen moro, dice ñam ñam. Un morito con un. Landy Gómez dice saludos. Luego, quédate hasta el vídeo, quédate hasta el final. Pues. Y luego mira los vídeos, comparte la foto y verás que. Los invitados no solamente van a comer empanadas. Lea el mensaje que ha puesto el esposo de mami, en español. A ver, déjame el mensaje, por favor. Le falo. ¿No me sale? No. Falo. Bacán ñaño. ¡Hala bien, ñaño! ¡Todo bien, pozo! Bacán ñaño. Él es ecuatorianísimo. ¿Tú no habías visto él? Él cocina mejor que nosotros ya. ¿Ah, sí? Le mete harto cilantro a la comida. Más o menos, bueno, pero sí cocina. Le encanta la cocina, Falo. Aprendí a hacer muchos platos ecuatorianos. Muy bien, está bien. Tiene que hacer esas empanadas la señora. Paqui. La señora Paqui tiene que hacer unas empanadas al estilo del Che Colo y su tururú. Y quédate hasta el final para que vea todos los juguetes que le va a poner. Todos los juguetes. Todos los para juguetes Falú, saludos, una nueva receta para aprenderle, pone Colton. Ahí está. Ahí para que aprenda ahí. Ay, sí, ya. La aprenda. Ay, yo estoy. Esa empanada, esa empanada, esa empanada. Vea esa empanada. Poderosísima esa empanada. Mejor esa otra vez. Sí, la de la empanada tururú. Wellington Vargas. Saluditos para Wellington Vargas. Saben para qué compartir. Él le dice, sí, Jorge, estoy tomando nota, ñaño, dice. Miriam Jiménez, Chef Corley, mande un saludo para mi hija Miriam Vera, que el lunes está de cumpleaños. ¿Quién es la nena? Confírmeme si es la nena. Fanny Zavala Gurumeti, saludos a Che y a la camarógrafa. Gracias, Fanny, un besito. Señora Fanny Francisca, a los años que deja escuchar su voz. Su voz no, su escrita. Ella me entendió. Saluditos para la hija de la señora Miriam Jiménez, no sé si es la nena, que está cumpliendo años el día lunes, ya sabe que la nena la conozco. Hermana de mi hermano Loco Dana, que tenga un feliz cumpleaños. Le compro una tarta, le hago un arroz con huevo y una sopa de queso.
Ay. Ah, eso es que le gusta a la nena. La nena le gusta el bollo. No, es la hermana de la nena. Ah, la más pequeña. Bueno, no, sí la conozco, pero no, no. No. No te afiles con ella. Más de la nena, güey. La nena yo voy más a la casa. Miriam. Miriam, sí. Saluditos para Miriam, que cumple años. 15 años creo que cumple, Miriam. Le hágale una tarta de color azul, no rosada, azul le hágase, ¿no? Porque la Miriam es gemelecista. Miriam, ah, vale. Paqui, gracias. Cristian García es el experto en empanadas también, pone. Cristian García. Mi hermano también hace empanadas. Mira, aquí está. Esa familia García es de empanadas. Mi hermano también vendía empanadas en el pueblo, en su época, ¿sí? También vendía empanadas con los primos, los tatitas. Yo me acuerdo. 14 cumplen. Uy, tú estás lo mía fatal, con los apellidos que no te los. Esta es la primera empanada. Los datos que no te van. Esta es la primera empanada, mi gente. Vamos a sacar la otra. Aquí tenemos la segunda. Esas no se ponen tan oscuritas como las otras. No, cosas, ¿no? Por algo le he puesto la maicena para que se ponga crujiente. Ah, vale. Y no se desarman. Ese es el truco, ese es el tururuco, la maicena. David la J. Paguay, Daniel Alessandro León Lindao. Saludos, saludos, David J. Paguay, no te olvides de compartir. Hay que compartir. Hay que compartir, brother, hay que compartir. David, quédate hasta el final, que las empanadas que estamos haciendo son unas empanadas monstruos. Una empanada monstruo, monstruo. ¿Qué es el otro? No sé. ¿Qué lo tenías aquí? Ya saben, mi gente, quédate hasta el final, el emplatado de mis empanadas. Aún no he terminado esto, yo no hago más, voy a hacer 5 más porque si no... Escucha, Falú dice, esas 5 son para Yali, para los demás. ¡Ay, papito lindo! O sea que Yali es terrible. Es que, ya, ¿cómo se llama? Falú. Falú, es que hay otras comidas, pero Falú, no pienses que son las empanadas. Empanadas es el directo que estoy haciendo. El directo que no siento son las empanadas, pero hay otro plato más fuerte todavía. Un moro de lenteja, un salamalicú. Tenemos unas patatitas árabes. Tenemos un pollo tururú. Sí, sí, Iván, ¿no? Cárdenas. No sé qué dar mal, para lo hablar de en régimen. En régimen turístico ahorita. Hiper Santa Cruz. Saludito Hiper Santa Cruz, ya saben, mi gente, acuérdate de compartir. Iván. Allá es Iván Cárdenas, allá en Suiza. Saludito mi pana. Ese man es milagreño. Un milagreño en Suiza, imagínate. Un milagreño en Suiza. Oh, sí, mi panito. Ahí te conoces a Mallorca. Ahí te tengo esa movida, hombre. El último uniforme que has tirado en el hotel. Falu dice, ¿qué dice Falu? No, Yali dice, se pasa Falu. No, abajo pone, ya salió en tu... Seguro que sí, Corley, es solo para molestar a Yali, dice. Ah, ya. Güerito Vargas, buenas tardes. ¿Cuándo haces una receta con salmón? ¿Con salmón? Tengo como 5 con salmón, pero ya te lo apunto. Wellington Vargas. Wellington Vargas, hacerte un salmón tururú. Vamos a hacerte unos sushi de salmón. El problema es que mi familia no come sushi. Que vamos a hacer un salamalicú. Esto está todo al mismo tiempo. Todos lo tenemos al mismo tiempo. La empanada del salamalicú. ¿Usted cómo se llama? Ah, Yalile Junior. Yalile Saray Baki García. También la tenemos aquí en casa del Chef Corley. Saludos a todas esas amigas de Sevilla. No se olvide de seguir al Chef Corley. Esas amigas de Yalile Saray Baki García. Ella no rompe corazones. Ella no rompe corazones todavía. Ella le rompe la cabeza a la mamá después. Digo, ella no rompe corazones. Dice, no, no, ella le rompe la mamá la cabeza. La mamá que le rompe la cabeza. Pequeño, pequeño, ay, pequeño.
Saludos para Hugo Santander. Ese, y la suegra como que lo quiere, que lo nombró y todo. Paqui Borja Lozano dice un seco de pato que me encanta. Ah, ¿y es lo que van a comer, mi Paqui? ¿Seco de pato? Yo como pato. Tengo pato, tengo tortuga. Yo tengo todos los juguetes. Yo tengo un pescado. Ah, un pescado. Claro. Marino. ¿Qué pasó? ¿No crees en mí? No, yo cuando voy le tengo de color. Aquí es pata en cantidad. No, 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 yo voy a comprarlo. Obviamente, sí, porque el valor. Vamos a hacer salamaricú, vamos a hacer empanadas para mostrar las empanadas, mi gente. Y amagar a los visitas con las empanadas, que se llenen, ya no coman más. 5, ellos son 5, le damos la mitad a cada uno, hasta nos sobra. Quería decir, me olvido el nombre de él. Paqui dice que su marido lo hace súper bueno el seco, dice. Se hizo, dale positivo el seco. Se hizo experto ya, dice. Doy fe. Doy fe, dice. La primera vez que hizo un seco, solamente como estaba así seco de pollo, yo seco de carne. ¿Y hizo seco de pato? Hizo seco de pato de rechupeto, caldo de bolas, dice. También hace caldo de bolas, ya es un loco, vea. ¿Te hace caldo de bolas? Sí, él pone, el mismo pone. Ah, no, te he inventado. Sí, sí, él dice que es mentira, Pablo. No me mientes, Pablo. Caldo de bolas no ha hecho todavía. Él dice que eso todavía no ha probado. Sí, él dice que eso no ha probado todavía. Caldo de bolas y no ha probado. Bueno, mi gente, ahora vamos a emplacarte las empanadas para engañar a la tripa a la visita. Antonio, me están Franco. Viendo en la puerta, me están viendo. Enfócame en la puerta. Mariel. Mariana Valverde, saludito. Saludos, familia. Ahora verá todos los juguetes que vamos a desempanar. Que he dicho que esté con el vidrio. Ahora te lo explico cuáles son los juguetes. Ahora te lo explico cómo va ese juguete. Ah, para que. Ahora te lo explico. Y aquí va el tururú. El tururú es el secreto, no te lo puedo decir ya. Quemándome. Vamos a ver un momento el arroz, moverlo. Se lo vamos a después. Ya sabe que mi olla después no falla. Esa olla no falla. Esa olla es herencia, es viejita pero poderosísima. Harlin Vera. Saludito ahí para el doctor Harlin Vera en los Estados Unidos. Lo fui a visitar, no me lo encontré, doctor. Lo fui a visitar y no lo encontré en la Johnny. Me dijeron que estaba de parranda. Estuve visitando al Harlin, doctor Harlin Berry, y no lo encontré, el doctor. Ahí tenemos un perrocito, es un moro. Bueno, vamos a sacar esto por acá. El arroz lo vamos a poner por acá. Tiene que seguir la cámara. Bueno, ahora sí vamos a emplacar, mi gente, las empanadas para que te quedes con la copia. Ahora te explico los juguetes. Ya hemos hecho 5 nomás. Tenemos para hacer más, pero vamos a continuar con el vídeo. A ver, te explico, ¿vale? Mira, aquí tenemos. Enfócame, aquí queso costeño. Vale, que lo he hecho otro sitio, ¿no? Aquí tenemos una carne picada,
para que le guisado todo. Este es un tururú monstruo. Acá tenemos unas alubias tintas negras, ¿vale? Y acá está el pollo que hemos hecho. Estamos viendo el pollo. ¿Y este es? Y este es un pique gallo. Este es aquí un... ¿Picante? No, no, este no pique. Este es para darle el tururú, el sabor. Y este es la salsa mágica. Ese no te lo puedo dar. Ese es el secreto de la casa. Aquí está el pollito que vamos a hacer. Salteadito, ¿ok? Ahora ponte pila. Quédate con la copia. Que va a empezar el show. Mira, vamos con la empanada. La vamos a abrir. Quédate con la copia, pila. Pila. Esa gente en Sevilla, para que la haga en su casa. Miren, póngale ahí, ¿sí ves? Ahí está el queso. Espera que me falte todavía algo más poderoso todavía. Yo creo. Para templar. El señor Falu te ha mandado todas las recetas que has. Ah, me ha mandado todo. Locro sudado, caldo de gallina, sango, sopa de queso, menestrón, etcétera, etcétera. ¿Lo has hecho, Falu, o me estás amagando? Bien, déjame terminar. Me gusta mucho la cocina ecuatoriana. Ceviche, corviche y cebollado. Te voy a decir algo, Pablo, que vos no lo has hecho. Yo sé que no lo vas a hacer porque no vas a poder hacer. Solamente lo sé yo. A ver si me haces una humita, Pablo. A ver si me haces una humita. Ahí te dejo esa misión. Una humita. Marci, se acaba. Una humita de queso me hace, Pablo. El día que yo voy a Sevilla, tengo las humitas en vivo y en directo en Sevilla. Humita de queso, una taza de café. Pregúntale a la señora, verás que es un humita de queso. Lo único que no le gusta es el aguado. ¿El eso, aguado? Ajá. Eso ¿verdad? No sé, dice. Se pone aquí. Viste, Pablo, yo sabía, por eso no lo sabe hacer cualquiera. Se pone a llorar. Humita de queso. A ver, seguimos. ¿Vale? Como te lo enseñé, está la esta. Vamos a ver. Primer ingrediente que le vamos a poner aquí va a ser un poquito de pollo que hemos elaborado. Vamos a echarle el frijol. Esto lo puedes hacer al gusto, que pon los toques que tú quieras. Con alubias tintas. Ahora le vamos a echar un poco de queso criollo. Daniel Vázquez se acaba de conectar. Queso criollo. También le vamos a meter un poquito de carne guisada. Es de ternera, por si acaso. Hay algún salamalicú, con respeto. Y aquí le vamos a echar un poquito de pico de gallo. Yo que no como, se me hace agua a la boca. Y por último, para templar, Falo, le metemos un poquito de aguacate. Ay, papá. Y ahí va él. Pues este lo vamos a dar hasta el final. Este es el toque final, lo vamos a dar hasta el final. La receta. Boca babea sin parar. Ahí tenemos una, ¿vale? Ah. Luego te lo enfoco más. Luego te lo enfoco para ti. Tranquilo, relájate un poquito. Tengo que ser. Para el emplatado vamos a emplatar dos. Ah, vale. Y ahí lo presentamos. Ya luego. Y continuamos. Como dice la otra, mira, ¿ves? Fácilmente se abren. Pa, aquí dice todo eso ya con eso cena. No sé. Con eso no sé. Ah, viste, ya va con el queso, es poderoso. Ahora le vamos a poner carne guisada abajo. Ahí. Puedes cambiar el orden, ¿no? El orden del factor no tiene el producto. Paola Mojada. Ese es el quinto caso de autorización. Alta álgebra. Ahí vamos a echarle el quesito costeño. Ahí, ese quesito costeño, ya sabes, ese es. Vamos a echar el pollito y con esta vamos a, mira eso, mira, ay Dios mío, vamos a echarle un poquito de gallo aquí. Ya tenemos la otra comida que hace clon allí, y vamos a ponerle un pedazo de aguacate también, que no falte el aguacate, una grasa saludable. El segundo, un poquito de cartón para acá. Ahora sí vamos a. Ahí. No te me vas a abrir. Se me va a abrir, le cambiamos el lado. Que están recargaditas. Están tu cuemuela. Bueno. Dice Jorge. Invitados
de nuestra parte, Corley. Tienen que ir a Sevilla. Mire, 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 mire. Ay, papá. Gracias. Ay, papá. Mire. Esta es la salsa secreta. Esto no te lo puedo decir. ¿Vale? Pablo, eso ya, cuando vaya a Sevilla te lo explico ahí en vivo y directo. Y aquí tenemos, vea. Con la puerta. Antes que este se quiere abrir, se quiere, está rebelde, está, sí. está tu pemuela. Ahí está. Bueno, ahí está, mire. Yo les dije, aquí están todos los juguetes, yo les dije que esto está al final, que la cosa va en serio. Esto no, no quedaba allí, la gente decía eso queda allí. No. Nos sentamos un momento a la mesa. Mira, mira. Hizo tortillas de maíz con queso. Mire, esta se quiere abrir porque está demasiado recargada. Esta está pero poderosa. Mira, ahí está el plato de hoy, mi gente. Empanada de harina de maíz al estilo de Chef Corley y su tururú. Eso lleva un tururú poderoso. Eso es por un negocio que te hagas tú en la esquina de tu casa. Ya no comas las típicas salchipapas, vea. Y vea. ¿Ah? Pones topi, pones carne, pollo, queso, de todo. Esto también lo hacen mucho en Colombia, en Venezuela. Ahí está, para los paisanos allí. El Chef Corley tiene lo suyo. Saludos a la señora Zoila Zavala también. Ok, mi gente. Bueno, voy a despedirme con mi platito porque tengo invitados y estamos haciendo otra comidita. Ya Pablo, ya verás la foto cuando esté en el plato ya servido. Ya cuando ya Lili haya terminado, porque después va a hacerle bullying con tanta comida. Ok. Vamos a despedirnos. Vamos a ponerla bien porque ahí está. Vean, mi gente, aquí está la empanada de maíz sabrosa. Pila, maíz sabrosa, al estilo de Chef Corley y su tururú. Algo fácil, rápido y sencillo. Es sencillito. Este es un negocio, una esquina. La rompe, papá. Esto la rompe rapidito. Ponte pila, gente de mi pueblo. Ya no vendes el chispapo, aquí en todas las esquinas vende, ñañito. Ponte pila. Mira un consejito. Mira el vídeo, compártelo y saca lo tuyo. ¿Ok? Saludos, gracias a todos que me hayan visto y compartido mi vídeo. Bendiciones a todos. Gracias a la familia Vaque García. Vaque García, que nos visita desde Sevilla. Gracias por estar en mi humilde hogar. Gracias a todos, saludos y bendiciones a toda la gente que me ha compartido, a todos los cumpleañeros. Y no te olvides de seguir al Chef Corley en YouTube, en Instagram, TikTok, en la página de Chef Corley, en Facebook. Síguelo y comparte, apoya a que su página siga creciendo. Gracias, bendiciones a todos, se les quiere, chao.